Gran Piruleto Park Platja d'en Bossa els ofereix aquest espai. Des de casa, con Piruleto. Y vamos a hacer un baile súper animado. ¿Estáis preparados para danza kuduro? ¡Pues vámonos! ¡Vámonos! ¡Danza kuduro! La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza kuduro. Y seguimos bailando. ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Dos gardenias para ti. La 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 la. Te quiero. Te adoro. Mi vida. Ta, 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 ta. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Estaba aquí ensayando con mis maracas. De los yogures estos bebibles que te los bebes. Pero solo tengo una, yo quiero tener dos maracas. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la mesa y empezamos con el taller? Sí, pues venga, vámonos. La 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 la. La 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 la. Bueno, chicos, antes que nada, vamos a ver el material que vamos a necesitar. Necesitaremos, pues, los envases de los yogures que se beben. Cintas de colores, cinta aislante de colores. Unos palillos chinos. Unas tijeras y unas tapas. Estas son de leche, las tapas de leche. Ah, y para adentro que haga el sonidito.
arroz. Arroz y un embudo, pues para echarlo dentro. Bueno, primer paso. Vamos a ver. Cogemos la tapa del yogur, y vamos a hacerle un agujerito, que será donde pongamos el palo del palillo chino. Poquito a poco, opa, sin pasarse. Eso sí, chicos, lo que decimos siempre. Primero, proteger la mesa. Y cosas como tijeras, cuchillos y cosas de estas, solo que las utilicen los papis, ¿eh? Le pides al papá o a la mamá que se haga el agujerito en la tapa. Para no cortaros ni nada. Mira, estas son de punta redondeada, estas son para niños. Bueno, ya tenemos el agujerito. Hola, ¿qué tal, qué tal? Tenemos el agujerito y ahora vamos. Poquito a poco, otro agujerito en la base del yogur. Poquito a poco ahí, tararara, despacito. No corráis mucho porque si no se puede romper del todo. Poco a poco, la la la. Despacito, chicos, despacito. La la la. Bueno, ¿y qué tal? ¿Estáis haciendo muchas recetas? Están súper rico todo, ¿eh? Hay que hacer las recetas con la ayuda de los papi, del papi o de la mami, de los dos. Y así un día en familia, vamos a cocinar, venga. Y otro día podéis hacer los talleres. A ver, si va bajando ya el agujerito. Y mirar, y mirar, y mirar. ¡Hola! ¿Qué tal por allá abajo? ¿También me estáis siguiendo? ¿Qué tal todo? ¿Se ve bien desde ahí? Estamos aquí preparando las maracas. Yo creo que ya está casi el agujero. A ver, nani, nani. Ti, ti, ti. Se resiste, se resiste. La, 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 la. Bueno, ¿y qué? ¿Os gusta el taller de reciclaje? Tenemos que reciclar. Cada semana haremos cosas nuevas de reciclaje. Pero vamos con los contenedores. A ver, la pregunta de la semana. ¿En qué contenedor va el cartón? A ver, ¿desde casa en cuál? Sí, el de papel, pero ¿de qué color es? Azul, muy bien. ¿Y el cristal? Verde, muy bien. ¿Y de qué forma es el verde? ¿De qué forma? Es como una casita de unas personas que viven en un sitio que hace mucho frío. De forma de iglú, muy bien. A ver, ya tenemos el agujero. Un iglú, a ver si entra. Sí que entra. Está aquí ya, ¿eh? Vale, pues ahora vamos pasando hacia arriba. Vamos sacando el palillo poco a poco. Poco a poco. ¿Veis? Ya está un poquito fuera. ¿Lo veis, no? Es que salga nada, medio centímetro. Porque ahora tenemos que ponerlo en este agujero. Muy bien. Ya tenemos casi terminadas. ¡Uy, está más grande! No, parece más grande, ¿no? Porque la tapa es diferente. Pues ahora, cogemos. Volvemos a sacarlo y ponemos un poquito de pegamento. Aquí en la base, en el agujero. ¡Hala, sin pasarse! ¡Mira, mira! Menos mal que he puesto el protector. Y aquí en el bordillito. Nani, nani. Nani, nani. Ahí alrededor. Muy bien. Ponemos de lado porque abajo tenemos pegamento y arriba también. Entonces se quedaría pegado. Y en la parte de dentro del tapón. Ahí. Nani, nani. Muy bien. Y ahora vamos a poner arroz. Cogemos el arroz chino. El embudito. ¡Uy, ay, qué difícil! Tiene que haberlo puesto antes. Y ahora ponemos el arroz. Vamos allá. La, 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 la. Una por el papá, otra por la mamá. Ti, ti, ti. Un poquito más. La, di, da, da. Yo creo que tenemos bastante arroz. Ahora, siguiente operación. Volvemos a pasar el palillo. Ponemos el palillo por aquí. Y salimos por arriba. Muy bien. ¡Uy, mira! Está todo pegado del arrocito. Quitamos el que hay arriba. Y ahora sí, hay que buscar el agujero aquí. Ahí. Presionamos por abajo y por arriba. Ahí. Ahora presionamos fuerte. Ponemos un poquito para adentro. ¡Palillito! ¡Me recuerda a la casita de los gnomos! Muy bien, pues ahora este lo dejamos que seque bien y vamos a terminar la otra maraca que teníamos ya medio empezada. Lo dejamos aquí, ya pegará, ya pegará. Tapamos el pegamento porque ya no lo necesitamos. Y vamos ahora con las cintas de colores. A ver, vamos a poner verde, rojo, azul y blanco. Bueno, blanco no, porque ya es el de los niños blanco. Cortamos un trocito de cinta.
La 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 la. Podéis poner cintas de colores, la que más os guste. En la tienda buscáis, pues de distintos colores. Estiramos y ahora vamos a poner. La la la. Qué divertido es hacer instrumentos de música, ¿eh? A mí me encanta la música. ¿Y esta, sabéis dónde es esta música? ¿De dónde está música? ¿Este instrumento? Es de Sudamérica. Samba Brasil. Na, 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 na. ¡Ay, qué chuli! Vamos con otro color. Ahora vamos a poner rojo. La, la, la. Tú, tú, tú. Súper fácil de hacer este taller. Y súper rápido, ¿ves tú? 10-12 minutos está hecho. ¿Qué tal por allá arriba? ¿Cómo van los pájaros? ¡Hola! ¿Me veis bien? ¡Sí! ¡Uy! A ver, a ver. Uy, me parece que hay crías. O son los niños. Ay, qué lejos que está, que no te veo. Pareces un pajarito y está chiquitito. Hay que comer más, ¿eh? Que si no somos muy pequeños. Vamos allá. Cortamos recto. Vale. Y lo mismo. Vamos a darle una vuelta a las maracas. Ti, ti, ti. Ti, ri, 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 ri. Y mirad qué barato que es este taller. No necesitamos nada. Un poquito de arroz. 4 cositas de reciclaje. Y cinta, y ya está. ¡Yapa! ¡Qué chuli! Está quedando súper bonita, ¿eh? ¿A que sí? Y vamos a poner otro color, el verde. Venga, vamos a poner el verde. Tararán. Cortamos un trocito. Ahí. Damos la vuelta. Larararara. Larirara. ¡Ay, que se me ha ido un poco de lado! Así, más o menos. Guardando las distancias con la roja. Ahí. Cortamos la que sobra. Tiro, tito, tito, ti. Tirorito, tito, ti. Y ahora vamos a poner un par de cintas en el palito también. Cogemos la negra. Cortamos. Ponemos aquí. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Está quedando chulas, ¿eh? La verdad es que sí. Y vosotros que estáis ahí escondidos, tenemos una sorpresa que vosotros lo sabéis, que lo veis desde abajo. Pero los demás no lo ven. Pero no lo digáis, es sorpresa, es sorpresa. Y ahora otro trocito blanco. Lo mismo, un trocito pequeño. Y ponemos esto aquí. La, 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 la. Tiro, tito, tito, ti. ¡Qué chula, ¿eh? Y ahora para finalizar, para tapar el agujerito este que se ve aquí, vamos a poner un pomponcito. Tenemos un pompón. Cogemos un poquito de pegamento. La, ra, ra, ra. Aquí un poquito. Y ya ponemos el pompón. El pompón. Porón, pompón. Porón, 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 pero porón. Ahí. Sujetamos bien. Y yo creo que ya casi tenemos la maraca. A ver, dejamos un poquito ahí, un poquito. La, 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 la. Sujetamos un poco. Qué chulas y qué fáciles de hacer. Podéis haceros varias combinaciones, pues amarillas, verde. Buscáis diferentes cintas de distintos colores. Apretamos ahí un poquito. Na, na. Y yo creo que ya no se cae. Ya no se cae. Vamos a dejarlo así ahí. Y ahora vamos a poner un pompón en la otra, por lo menos para que veáis el efecto. Esto en los carnavales de Río se utiliza muchísimo. Las maracas. Aquí un poquito de pegamento. La li la la. Chan 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 chan. Brasil. Na 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 na. Na, 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 na. Espero que no se caiga el pompón. Tarito, tito, tito, ti. Qué chulas quedan súper divertidas. Brasil, Brasil. Ta-na. Ahí. Aguanta, aguanta, que ya estamos casi. La, 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 la. Yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? A ver, si no se cae. Perfecto, vamos a ver la otra. Bueno, chicos, ahora que ya la tengo terminada, cojo la que teníamos casi acabada y nos vamos. Venga, una, dos y tres. Brasil. La, 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 la.
La 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 la. La 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 la. Adiós, chicos, hasta la semana que viene. Brasil, Brasil. Gran Piruleto Park Platja d'en Bossa els ha oferit aquest espai.